Un placer enorme compartir con todos ustedes una hora de programa con la actualidad de la provincia de Buenos Aires, la propuesta que llevamos adelante desde hace casi 30 años. Sigo casi porque en los próximos meses estaremos cumpliendo nuestro 30 aniversario junto al equipo de producción, junto a todos los trabajadores de esta hermosa casa. La verdad, que bueno, eh, dentro de, alguno, de algunas semanas iremos eh, comentando. Eh, cómo van a ser los festejos de los 30 años. ¿Sí? Este, antes de la elección, antes de que bueno, estalle o no todo por el aire en este país, vamos a festejar como corresponde los 30 años de este eh, hermoso ciclo que nos encanta realizar. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos en vivo, sí le damos la bienvenida, los saludamos, los abrazamos, como siempre decimos, y los invitamos fundamentalmente para que se comuniquen con nosotros a través de la vía de comunicación que ofrece nuestra producción, para transmitir sus inquietudes, sus opiniones. Lo bueno y lo malo que sucede en su barrio, en su municipio, en la provincia de Buenos Aires y, por qué no, en el país. Bueno, le damos la bienvenida a dos invitados, eh, dos emergentes, dos integrantes de una fuerza emergente. Eh, y le pido al señor director, por favor, que, que me retire el, el retorno de la cucaracha, así puedo concentrarme eh, en, en la charla con, con nuestros invitados. Digo, son eh, integrantes de una fuerza política emergente, de la bronca en algunos casos de una sociedad frustrada, una sociedad que busca soluciones inmediatas, a partir de que bueno, los partidos tradicionales bueno, evidentemente no se la han dado. En los últimos ocho años este país ha sido arrasado sí por las malas políticas, las del macrismo eh, 2015-2019 y la del Frente de Todos, en un pésimo gobierno del 2019 hasta el día de hoy y obviamente no creo que se modifique en absoluto. En estos pocos meses que quedan de gobierno. Así estamos, lamentablemente. Bueno, a los dos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas Marín noches. Ariel Diguan, Luciano Olivera. Bueno, buenas noches, son vas leones. A vas a festejar con Javier presidente los 30 años del programa. Vamos a festejar antes de la elección. O sea que, y aparte no creo que ahí pueda ganar en primera vuelta y en todo caso lo puede hacer en segunda. Uh -huh. eh, por eso. No creo que gane, de todas formas. ¿eh? Pero bueno. No, no vamos a pelear entre nosotros, no, 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 no vamos no, no, a discutir. No, claro. Leones que se despertaron, <laughs> Tal están cual. acá acompañando la propuesta de Milay en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Eh, Adrián, en principio agradecerte por la invitación, eh, de abrirnos la, la, la puerta de, de, del canal, obviamente. Y creo que recién cuando iniciabas el programa dijiste absolutamente todo. Nosotros somos emergentes, más allá de que en este caso mi participación dentro de, de la política ya es hace bastante, tengo 40 años, soy de Malvinas, Argentina. En este momento estoy cumpliendo la función y el rol de administrar y coordinar todo lo que es la primera sección electoral, uh -huh. desde Campana hasta Navarro, sí. en el armado del proyecto de Javier Milei, presidente, bajo la conducción de Sebastián Pareja, que es el armador de toda la provincia de, de, Buenos, la Aires. La provincia de Buenos Aires, o que Cuchi, a nivel nacional. Eh, y, y sí, nosotros, eh, a ver, eh, cuando la gente se acerca, no solamente el referente o el militante y demás, porque nosotros nos encontramos en, en, en este caso, en la recorrida habitual, nos encontramos con eh, la gente que viene, se acerca, justamente por lo que vos decías, ¿no? Eh, este espacio de Javier está eh, conformado no solamente con, con, con gente que viene a política, sino con gente que nunca ha participado. ¿Y en tu y, caso ha participado o se, tu primera se, experiencia en la política? No, 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 yo ya vengo participando, sí, sí vengo, ¿Dónde? vengo participando. Siempre trabajé en estructuras por ahí eh, relacionadas a nivel local, no siendo de Malvinas, he eh, dado en algún momento algún candidato local y demás. Uh -huh. Eh, no en las eh, fuerzas no, tradicionales, digamos. Fuerzas tradicionales sí, en algún momento también me ha tocado. Sí, sí en, no, en el 2015. Sí, sí, no, sí enfrenta. En no, no, sí, ¿Eh? sí. ¿Eh? En te en te esconde, amigo, no, tiene no, de malo. no dicen, por, en por el supuesto. De la casta, no, 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 pero, pero nosotros no. Haber no. participado y eh, trabajar en política. Sí, nosotros somos, en, en este caso, como, como agrupación, hemos dado una mano en su momento a un candidato que estaba en Malvinas en 2015, que pertenecía a Cambiemos y demás. Ah, bien. Pero bueno, era ahí, viste, también un. Un, un poco de, 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 de peronismo. Sí, y demás. Sí, Bueno, sí. igual también sí. ¿no? hoy sigue participando, uh -huh. y en el espacio de Javier también. Eh, digo, eso no significa absolutamente nada, uno cuando viste dice eso, no. No, no, no es sino el, el espacio político, sino algunas veces es, las personas son Exactamente. El, el, el problema en este caso. Es que hoy se, se, se vota y se elige personas más que ideas. ¿Cómo, ¿no, Bueno, yo estoy siguiendo una idea, uh -huh. que es la de Javier. Claro. ¿Y ¿Cuál es la idea de Javier? Un país productivo. A ver, ahí me resulta un poco eh, complicado poder sacarme el empresario del político o de lo que pretendo ser. Mostrate tal cual. No, so. no, no, yo sí. no tengo ningún problema, pero digo, me parece que hoy la parte privada está muy complicada. Entonces, yo que tuve empresas muy grandes, con muchas, te estoy hablando de 400 empleados, 500 empleados. Ya hoy ya no lo pienso dos veces, ya no lo hago. De hecho no lo sabés hago lo que hoy. Pagar un sueldo a fin de mes e invertir es y que asumir riesgo. Pero qué es lo que el político no está acostumbrado. Mm. Y no sabe de qué se trata. Entonces con Javier me da la esperanza de volver a, por ejemplo, a volver a armar la productora o volver a construir edificios. Que hoy lo tengo totalmente parado. Y vos decís, pero esto. Te estoy hablando que yo me dedico a este rubro desde que tengo 21 años y tengo 48. Hace 27 años que construyo en Morón y que tengo inmobiliario en Morón. Pero esto es eh, veo que mucha gente se fue a invertir a otros países eh, desgraciadamente entonces creo sí. que ojo ojo que se está viendo algo que para mí muy interesante es tener alguna la luz de esperanza para que en algún momento esto cambie uh -huh. y eso lo traslada a la gente en la calle yo tengo la oficina en Morón digo de hecho hace poco te crucé la puerta de la oficina sí sí es cierto Y tiene mi nombre uh -huh. digo estoy ahí eh... en pleno centro de Morón pero me parece que en vez de poner tantos palos en la rueda, tanta burocracia, tanta coima, ¿entendés? Para hacer las cosas bien te piden plata. Uh -huh. Entonces vos decís esto es un desastre. Y cuando de arriba para abajo ¿Te viene, ha tocado viene, vos viene personalmente a poner nunca nada. Uh -huh. Pero, pero, te han bueno, pedido. pero si yo te digo que en Morón se pueden hacer edificios de ocho pisos y vos ves torres más altas, algo raro hay en el medio. Yo te hablo concreto y no hay mucha vuelta. Esto es así. Ahí se pueden hacer ocho pisos en tal lado y 11 pisos en la zona central. Cuando hay pisos de más, algo raro hubo en el medio. Más concreto no te puedo hacer. Mm -hmm. Es así. Entonces me parece que cuando por las buenas vas bien, tenés que ir por ahí. ¿Cómo hacen para diferenciar aquí llevo seguidores, este, gente que, que se suma a la fuerza? Eh, hoy hablar de encuesta, la verdad, es muy difícil, ¿no? Porque digo. Pasó de largo un hombre terrible, disculpa, él habló concretamente sí. del Armado Provincial de Sebastián Pareja. Y vos eh, lo mencionaste, o reforzaste ese apellido. Sí. ¿Puede ser candidato a gobernador del espacio? ¿O hoy es el principal armador, digamos, principal referente ¿Te de la provincia? Puedo provincial? decir algo no personal, hay. esto es personal, no es del partido. No solo me parece que es el armador. Es el armador de la provincia de Buenos Aires y lo mejor que le pasó a la provincia, sino que yo creo que sería el mejor candidato. Esto es muy personal, algunos sí, capaz me Sí, oh. Muy objetivo. Pero digo, muy a la objetivo. Y objetivo. es pareja, porque bueno, no, es no el, lo conocen. Bueno, el armador sí. político de la provincia de Buenos Aires. Hoy me soplaban un apellido. Hmm. Que si no se da alguna alquimia allí electoral. Ojalá lo estaríamos. Yo lo estaría, lo estaría acompañando en Por el cambio, un candidato de uno de los dos principales candidatos. Me refiero al exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, si no cierra en una fórmula en la provincia de Buenos Aires, podría ser un candidato a gobernador este, por el espacio de Javier Milei. Mm. ¿Esto es así? No, a ver... Eh, ¿Hay conversaciones? Eh, no, no, no. A ver, conversaciones en, en, con respecto a, a lo que son las, las otras fuerzas, eh, sinceramente tengo que decir que no. Sí, en algún momento uno se cruza porque haber estado participando, te encontrás con algún uh -huh. otro referente, dirigente. Nosotros entendemos de que, un ejemplo, Joaquín está... Eh, muy comprometido con el armado y la estructura de, de, de Patricia, sí. de hecho eh, uno eh, recorriendo un poco eh, los lo distritos eh, eh, nosotros hoy nos, nos encontramos con paredones pintados en donde claramente se ve lo de Patricia Presidente, Joaquín gobernador, exacto, digo, yo, eso está ligado ahí, después la, 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 las relaciones que puedan tener eh, un, algunos dirigentes con otros, digo eso digo no no está mal eh, eh, que bueno, ya pero, vengan eh, a, hablando, sí. no 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 sinceramente no acá Ah, de bien, está, bien? Yo te digo lo que vi hoy hoy, dos reuniones que tuve la mañana, que la gente de kirchnerismo se está sumando o se quiere sumar. Y yo digo, pero esto, qué, cómo, Al huye la la ratas? Al ¿cómo huye la rata? ¿Cómo huye las ratas cuando se, el barco se hunde? ¿Y así se lo decís? A los así es la a cara que, a hoy. Que, Pero a los que se quieren sumar, ¿le decís esto? Lo que pasa es que los de Morón los conozco de chiquitito. Sí. Entonces, sí, se los dije hoy en la cara, así, a uno. Mm -hmm y me dice yo entiendo que parece que somos infiltrados que no queremos qué sé yo a mí me parece raro me parece que no, no, no es compatible la idea de Javier con la idea kirchnerista no es compatible ¿Me entonces me parece por lo menos raro pero digo ver cómo a, a los dos no este, digo hoy hay mucha gente que se suma al espacio de ustedes o que adhiere o sí. que por la lo mesa goza, de Morón no quiero votar uh -huh. en, eh, al menos en la paso uh -huh. Por bronca, por desencanto, como decíamos al comienzo, con, con el gobierno actual, con lo que fue el macrismo, eh, porque no ha, encontrado, no, no ha encontrado respuesta en, en, en los partidos tradicionales. Eh, digo, por ahí también un resultado puede ser el de la paso para ustedes y uh -huh. otro totalmente distinto, para bien o para mal, uh -huh. en la general. Claro. Eso tampoco lo podemos saber uh -huh. eh, en, en este momento. Pero digo, ¿pueden diferenciar a aquellos que están hoy.? Convencidos de estar en el espacio o aquellos que se suman, este, por por todo lo que acabamos de, de escribir. Sí. Sí, porque a veces son hasta muy, eh, ¿cómo te podría decir? Viste, muy obscenos a la hora de, de por ahí querer participar en el espacio de Javier, sabiendo cuando, eh, en este caso, de dónde vienen y la trayectoria dentro de la política, uh -huh. viste, es como que lo detectás enseguida, ¿no? ¿no? Por eso creo que la estructura, digo, siguiendo un poco lo que decía recién Ariel, eh, el trabajo que está haciendo Sebastián Pareja, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, eh, la verdad que la conducción y el y el líder que tenemos nosotros en este caso los, los coordinadores seccionales es absoluto. O sea, digo, también por eso lo elige Javier, lo, lo elige Karina, uh -huh. lo elige Carlos también. Karina Milei. Karina, Karina Milei, uh -huh. sí, por supuesto. El jefe. El jefe, claro. El jefe, Karina el jefe. Karina Milay. sí, Karina Milei. Eh, eh, ellos mismos dicen a la hora de, de. cuando salen a hablar de Sebastián, de que no se equivocaron y nosotros también estamos convencidos. Pero siguiendo un poquito también el tema de la línea, después cuando el ciudadano común. Ciudadano común hoy lo que te manifiesta a la hora de, de, de que cuando los chicos por ahí salen con alguna remera y entregar eh, un folleto eh, con las propuestas locales, sí porque nosotros en realidad eh, el tipo de campaña que maneja, un ejemplo, la provincia de Buenos Aires son pura y exclusivamente propuestas locales, no viste que por ahí otros que te, que te hablan desde arriba para abajo, sí. eh, viste, que tiene que cambiar primero el presidente para después hacer las cosas, digo, no, digo, nosotros tenemos que apuntar al, al tema lo local. Y, y la gente se acerca, ¿sí? la gente se acerca a la estructura de Javier en, eh, eh, caminando, no importa dónde, sea una plaza, o sea una estación, una parada de colectivo o en un barrio, eh, a preguntarte, a decirte, y, y encuentran también eh, un, un ejemplo: en, en, en la militancia un desahogo, un desahogo, ¿entendés? O sea, el, el, el de renegar porque no, no, no llegan a fin de mes. ...con el trabajo que pueden llegar a tener formal... ...y después el trabajo eh, en negro uh -huh. o la changa... Eh, ...que el otro día nosotros también salimos a hacer... ...algunas, eh, eh, si querés, eh, eh, algunas preguntas... ejemplo, caminamos un ratito el distrito de, de José de Paz... ...y después también mismo Malvinas... ...en donde nosotros le preguntábamos si tenían algún tipo de conocimiento... ...de fuerzas nuevas, en este caso lo de Javier... ...y lo tenían identificado... ...pero en su gran mayoría lo, el, el ciudadano común... Eh, coinciden de que no da para más, ni lo otro, ni lo de ahora, no da para más, y acá se encuentra. Y otra de las cosas que nosotros vemos también es lo siguiente. Eh, por eso digo, vos dijiste algo recién importante. Eh, la, una, una cosa puede ser la elección de las pasos y otra sí. cosa puede ser uh -huh. el tema de la general, y en eso coincido al 100%. Pero si ¿sí hay algo que no se va a correr de ahí, del voto, eh, eh, que, que ese, ese día eh, se lleve Javier, es lo siguiente. Nosotros hoy nos damos cuenta de que va a haber un grupo entrando al cuarto oscuro eh, y agarre la boleta del frente de todos. También va a haber otro, o, o, otra gente entrando al cuarto oscuro y va a agarrar la, 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 la boleta de juntos. Pero nos damos cuenta con este día a día de que esa persona que entra al cuarto oscuro y agarre esas boletas es porque por una cuestión de afinidad con alguien, por algún tema de interés en lo personal, uh -huh. que ya lo tenga o que vaya en la búsqueda de... Pero la persona que entre y agarre la boleta de Javier está pura y exclusivamente convencido de que es el verdadero... Eh, 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 cambio, o, 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 en, o en este caso, que eh, realmente esto comience de nuevo, y es así. Entonces nosotros también nos contagiamos ¿sí? a la hora por ahí de repente de salir y hablar con los demás referentes. Entonces nosotros le abrimos las puertas absolutamente a todos y le decimos de por qué se tienen que sumar acá. Que algunas veces eso ni siquiera lo hacemos. ¿Ya están o sea, definidos los eh, armadores de cada uno de los municipios de la primera sección electoral? Sí, de, los 24 de, eh, armadores, así se los denomina, ¿no? Sí, los coordinadores, coordinadores. coordinadores. Los coordinadores de, de la mesa, sí. sí. El, en este momento, ahora estamos. El, el, el único distrito que estaría faltando es de Navarro, Ajá. por la cuestión de que se está sumando un equipo nuevo Bien. y demás, pero después. El está, resto está todo el, el resto con mesas trabajando y con coordinadores también designados. Bien, eh, en lo personal, eh, siento que hay un crecimiento, por lo menos en el círculo social social que uno maneja y no, no estoy hablando de encuesta nada científico. Amigos, conocidos, familia, equipo de trabajo, el nombre Miley está instalado, la fuerza política está instalada, o por lo menos eh, más que la fuerza política, me rectifico, el, el, el nombre Javier Miley. Eh, hay que ver si esto bueno se reproduce más allá de los microclimas, más allá del Gran Buenos Aires, si esto tiene el mismo efecto en el resto del país, que es indudablemente muchísimo, este falta poco tiempo y mucho a la vez, ¿no? Este pero digo, de todas formas, más allá de lo que piensa Adrián Noriega, quien lo subió a la pelea y al ring, al ringside, fue la propia Cristina. ex presidenta de la Nación, actual claro. vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en el acto en la ciudad de La Plata. Esta es la historia de la Argentina apertura comercial, desindustrialización en fin, y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor eh, de ojitos claros, y los dirigentes de la otra, del otro sector político, de lo que hoy es la alianza, que en alguna vez fue gobierno, también eran los funcionarios. Que en ese momento la gente decía que se vayan todos... Es notable, ¿eh? Es notable. Bueno, el pasado. ¿Cuándo asumieron ellos? ¿En el 2003? Cristina Kirchner en bueno, el Néstor. 2007, ¿Néstor? como presidenta de la Nación. Néstor Kirchner en el 2003. Hace 20 años. ¿De ella? ¿Qué es que está hablando? De ella habla. Fracasaron. Eso es una sinvergüenza. Pero no me quiero, si no parezco un poco agresivo, pero me pongo loco. Son unos sinvergüenzas. Y en mi caso particular, que es Morón, Sabatella, que sé que maneja Morón, me da la misma sensación. Uh -huh. Porque desgraciadamente Lucas Gui, que es el intendente, para mí, para mí ¿eh? que soy de Morón de toda la vida, no existe. Ahí lo maneja Martín. Y toda la banda esa que tienen ahí de ladrones, es una vergüenza. ¿Te acuerdaste mirá... alguna vez al frente de todos en Morón? Y estabas muy cercano al intendente actual. Y en, el, mirá, en la elección del 2015. Vos decís que yo voté a ellos. Hiciste campaña, te sacaste una foto con la boleta de ellos, Ariel. ¿Lo hice en una no te acordás, yo sí me acuerdo. Mira, la verdad para, 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 que estuve para, para, flojo, no me acuerdo de la, para la, para la, para la, para la para. producción. ¿Vos creés que no me acuerdo? ¿Cómo no me voy a acordar? Si es eso? con lo único que me atacan es poniendo una foto mía. Sí. En no, no, una... yo no te ataco, te digo. No, diga. no, no, vos no, vos no. No, no. Era una foto para un grupo de WhatsApp de mis amigos y era una joda. Pero no importa, lo aclaré 200 veces sí. y lo seguiré aclarando. ¿Nunca lo votaste a Zapatela como eh, integrante de lo la Sociedad de Morón? Lo voté cuando hacía el corte de boleta, que fue en el año no sé cuándo. En el 2003-2007. Bueno, hace 20 sí, años. Sí, la semana pasada estuvo Hace 20 años Sí, bueno. nos conocemos mucho con Martínez. ¿eh? Uh -huh. Y con, bueno, con todos, como a Ramiro o como a Lucas. Yo soy de ahí de chiquitito, nos conocemos sí. todos. Bueno, no quieren ser intendentes. No quiso ser Lucas, no quiso volver a ser y lo obligaron. Y Ramiro, menos. Y de hecho no iba a trabajar nunca. No ¿Intentaste a... trabajar dentro del espacio junto por el cambio la elección pasada? Claro, pero viste cuando Javier. No te dejaron de... Pero viste cuando... te ¿Viste que habla de la casta. Me cerraron la puerta. Me cerraron la puerta, claro. Ah. Sí. Así como lo estás contando. Me dijeron, mira, flaco, hasta acá llegaste. La última, ¿cómo se llama? Cuando se... La última encuesta, con los radicales daba 91 a 9 a favor mío, y me dijeron, hasta acá llegaste, te tenés que ir. Bueno, esa es la casta. La que no deja participar a alguien de afuera. Porque son socios todos. Eh, en marzo hicieron un acto en Morón, en la marzo. primera sección electoral. Allí tomé nota de, de algunas definiciones que, que dejaron eh, en ese acto. Una de ellas, Sebastián Pareja, lo mencionaban ustedes recién eh, hace instantes, el, el principal armador de eh, Javier Milay en la provincia de Buenos Aires. Para alguien quizás sería un buen gobernador en la provincia. No, El mejor. El mejor, bueno. Eh, no, eso es mi pensamiento. Dijo, no reivindicamos la rosca, sí la política porque el único que puede transformar eh, la realidad es la, la política. Eh, pero yo digo, yo soy periodista, comunicador. No, no está bueno reivindicar la, la rosca, que en definitiva es la esencia de la política. Uh -huh. este, y ustedes creen que la política transforma. Yo no creo que es un partido autoritario, más allá de algunos pensamientos, más allá de algunas expresiones tal vez equivocadas. Eh, de mi ley o y no creo que sea tampoco sean errores pero bueno cada uno tiene su, su forma de pensar de todas formas me parece que una forma una fuerza política democrática que se expone y que la gente los va a votar o no pero digo eh, no, es, eh, no está bueno reivindicar la esencia de la política que es en definitiva la, la rosca, la negociación el acuerdo eh, eh, sí claro por supuesto van adelante hombres y mujeres no ¿A sí a ver ¿no? de, de eso de eso no, no digo no 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 hay duda eh, eh, claro que está bueno y, y también esto de que de repente por ahí eh, en, en, alguna, en algunas cuestiones no se coincidan o, o pueda aparecer un, un partido eh, o, o en este caso Javier viste medio autoritario y demás pero también es lo que busca la gente no solamente la gente digo yo eh, dependiendo del tipo de de los jóvenes hoy también que impulsan a esto eh, que hoy predomina el espacio de Javier, una cantidad de jóvenes participando. Eh, y, de, y con respecto a la, a la pregunta, Adrián, eh, si está bueno... Pero también se entiende de que a veces viste mucho el tema de lo de la rosca, viste, y juntarte y hacer la política de café y demás. Sí. Termina siendo, viste, una negociación, ¿me entendés? Para agarrar y para terminar armándote una estructura para después salirla a vender, uh -huh. ¿me entendés? Al mejor postor. Y, y la verdad que nosotros, esa parte justamente de la rosca, si quieren, es en. Es lo que no quieren. No, claro, por supuesto. No, no porque acá armamos. Acá, a ver, Estoy siempre de acuerdo. Acá acá Estoy de acuerdo en no rosca. ¿Qué a, rosca. Acá se arman equipos más negocio para que más... eso es lo que acá, el... acá nosotros podemos acá nosotros podemos si querés definir en, en algún café el tema de una rosca pero nosotros en ese momento lo que estamos haciendo es fortaleciendo el equipo dándole más musculatura a la mesa política de hecho ahora empieza con el tema de lo de las capacitaciones de lo de la fiscalización porque también hace poco hubo un acto en Morón en, perdón en Tigre en donde se presentó la estructura de, del armado de Javier tanto como nacional y provincial sí. eh, y demás y en, en menos de un Mes eh, que se había habilitado el link para que la gente se, se pueda inscribir para el tema de la fiscalización, hoy tenés mil personas anotadas. Bueno, están sobrepasando el, eh, la y, cantidad que necesitan son, en la provincia de No sé algo son, así como 32.000. Claro, 32.000 y, y, y un ejemplo, pa, a, a nivel país son 100.000. Eh, la primera sección necesita 13.500, o sea, sí. nada. Son, es, ¿Y es donde es, más van a sacar votos? Calculan ustedes en la primera sección electoral que comprende 24 municipios, esto, esto, norte y oeste del en Buenos Aires. estamos convencidos que tanto como la primera y la tercera sesión electoral la tercera sesión electoral mm. eh, gobernada por el núcleo si querés, más duro del kirchnerismo y demás eh, hoy es, hay muchos distritos que están recontra <coughs> sorprendidos pero la tercera y la primera eh, eso es eh, muy notable digo. si ve la intención de voto de la semana pasada en Morón era bastante impresionante daban entre 28 y 29 puntos el espacio uh -huh. de Javier ¿Los sin candidato, este los asusta. No, no, no. A ver. Eh. <laughs> uh <-huh. risa> no, no. Pero estamos preparados. Eh, pero, eh, es que, pero, eh, eh, pero, eh, bien, a veces me a un amigo, ¿responsabilidad, no? Eh, por ahí, en realidad, más, más que, que, que asustar, uno es en donde ajusta un poquito más el cinturón y viste y, y, y esto es lo que yo te decía recién, empezar a fortalecer, viste, esta parte. Nosotros tenemos recontra claro que hay algo que tiene que, acá, eh, eh, que sobresalir en, en, todo nuestro trabajo, es, es, el día de la fiscalización, uh -huh. entendés, y apuntando todos los cañones, ¿entendés? Eh, eh, justamente a eso. Bien. Eh, lo nombraba Diwan hace un ratito Martín Sabatella, ex intendente de Morón. Hoy es el titular del Partido Nuevo Encuentro a nivel nacional. La semana pasada nos visitaba. Le pedimos una definición acerca de Javier Milei. Qué, ¿Qué piensa él acerca de candidato a presidente de la, de la fuerza La Libertad Avanza? Y nos decía lo siguiente. Y él expresa o canaliza esa bronca... ¿Te asusta el que, crecimiento por lo que puede que, representar yo, para algunos? Yo al sinceramente creo que es coyuntural, me parece que son esas cosas que aparecen y como son muy, muy poco consistentes, básicamente un mamarracho. Peligroso en términos de las cosas que dice y lo que se imagina hacer, por supuesto que si ese personaje tendría un grado de poder sería peligroso para, para todos y todas, para la Argentina, para, para la democracia, para, para, para la vida, este, digamos, dice cualquier disparate. Entonces, este, en una persona que dice... Tiene chance de ser presidente, eh? Yo no creo, este, creo que una, Ojalá cosa, que no. una cosa es que... Canad canalizar la bronca. Tiene chance de ser presidente? señor que dice que hay que cerrar la escuela. Uh -huh. eh, cualquier cosa, dice. Pero digo, este pero digo, canaliza cierta con una, una suerte de, de, de rebeldía, donde bueno, hay, hay un malestar general. Bueno, ¿quién le responde a Zabatilla? ¿O El están garra, de acuerdo garra, con lo no? que dice? No. Es un calado. ¿Vos viste cómo habló? Dijo que era un mamarracho. Eso es un sinvergüenza. Mira... Eh, no, ti una barbaridad. Pero bueno, él maneja morón y él se falafca, y él es un, sinvergüenza, no, es una cosa de loco. Nunca me nunca me viste que te, cuando llegué te pregunté no hablaron del tema, no lo había escuchado eso. No nos veis. ¿Eh? Nos tenéis que sintonizar no, más para estar... Sí. Eh, eh. Sí, está bien. Bueno, te la dejamos pasar, Darío. Acá la producción. No, que le, te a le, botar, le, ¿no? La verdad que me sorprendió. Sí. Me sorprendió para mal. Uh -huh. Bueno, eso habla mucho de él. Me parece que habla de él. 100%. De él y todos los secuaces que tiene abajo. Y si querés, te doy nombre y apellido a cada uno. Porque cuando el jefe de gobierno se pasa el último año. O oh, no, no. Cuando se van pasando de lugar a lugar, cuando ves que las cajas son más grandes en otro lado, yo te juro que me quedo asombrado. Hace una semana fui a almorzar con mi hija, tiene 22 años. No le gusta que vuelva a estar expuesto y ahora empezaría los programas. Mm. Y... Me dice, pero vos qué querés ser, el... textual, ¿eh? Vos qué querés ser el Robin Hood de Morón. Y yo me quedé sorprendido que mi hija me decía, y la verdad que lo tomé como algo totalmente bueno. Esto lo que hace es robarse toda la plata del municipio, el presupuesto de Morón, y yo lo dije alguna vez y la gente se reía, pero yo decía, Morón debería ser Londres. Si el presupuesto es increíble, entonces digo, si la plata de las calles se pondría en las calles, si la de las luces se pondría en las luces, si la del hospital de Morón se pondría... Si los colegios, en vez de pasar un presupuesto, ese es mi rubro, ¿eh? 20 veces lo que vale una refacción de un colegio, ¿cómo querés que lo refaccionen? ¿Entendés? Son unos ladrones. Y que este día que es un mamarracho, es un sinvergüenza. ¿Sos el candidato de Milei y Morón? No. No. No, no aún. Hay una mesa bastante amplia en Morón, grande y muy participativa. No, ah, Mariel, no me venga con esa historia. Ese el candidato pareja en Morón? ¿El no. candidato ideal? Luciano. No, Morón, Luciano, no, no. Luciano, Luciano. Perdón, eh, Luciano. Eh, no, pero podría, no, pero no, podría ver, ser pues sería ¿Eh? podría y sería un orgullo para mí. Podría serlo y sería un orgullo para mí. No te animas a enfrentarlo. No. no, no, lo que te quiero contar es que tenemos una mesa muy democrática y entre todos vamos a decidir quién queremos que es el mejor. Bien. Totalmente. Hablado con Luciano, que es el armador de la. Uh -huh. y con Sebastián también. Y si me toca, va a ser un orgullo que los últimos dos intendentes de los últimos 15 años nunca quisieron. Y se nota mucho que no querían ser intendentes. Eh, en el acto de Morón, al cual le hacía referencia hace un ratito, eh, Carlos Kikuchi, el. Principal armador a nivel nacional, la mano derecha después de Karina Milei, de Javier Milei, reivindicó la política de Carlos Menem, ¿sí? dijo que fue el mejor presidente de los últimos 100 años en el país. Reivindicó la política de Menem y la política económica de eh, Domingo Cavallo. Habla eh, que, que el primer mandato de Carlos fue el mejor gobierno de los últimos, eso no dicho por ellos, sino 90 y, perdón, 89-95. Exactamente. Mm. En, en esa parte, ¿qué, qué me preguntás? ¿Sí, sí, ¿sí no, bueno, no, a sí. mí me sorprendió la reivindicación pública, sí. este, y lo siguen, lo, lo siguen haciendo, digamos. Sí, este. sí, sí, sí. De, de hecho, hay, hay, una, hay una gran estructura, estructura perdón, que viene del menemismo, que está trabajando sí. también, ejemplo, ahora el domingo hay elecciones en La Rioja, en donde Martín sí. Menem es el candidato uh -huh. gobernador. Si vos me preguntás esa parte, el, el Lucho, ¿coincidís? Y yo te tengo que decir que sí, y veniendo de una familia trabajadora, en este caso. Mi viejo era contratista y, y en, esa, en esa primer gestión de, de, de Menem... Eh, mi papá pudo terminar su casa, en nuestra casa pudo comprar otro terreno, pudo hacer una casa para edificar y después alquilar, eh, compró un terreno en Tristán Suárez, digo yo, eh, a ver, por ese lado, no, 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 nosotros económicamente y viniendo de una familia, como te dije mm -hmm. recién, mi papá se dedicaba a la construcción y, y mi mamá era, era empleada doméstica. Eh, en esa parte yo la verdad que sinceramente digo coincido en la parte económica que habla Javier muchas veces, eh, que. Él no solo está trabajando, sino también que tiene un equipo técnico trabajando, es en donde nosotros entendemos y estamos convencidos que es el foco en donde se tiene que atacar sí o sí la parte económica eso es fundamental uh -huh. después pueden venir otras cuestiones y demás pero en lo que dijo Carlos ahí yo de mi parte yo te tengo que decir que sí que coincido bien a los dos les agradecemos bueno. la presencia no. en otro programa los volvemos a invitar antes de las pasos ¿sí? para bueno y cuando se defina la candidatura estos que no saben lo que es pagar un sueldo se ponen a hablar de los demás son unos Ratas inmundas. <laughs> eh, en Urlingan, el coordinador está confirmado que es de Francesco. Sí, Rafael de Francesco. En Intusango En Itusango es eh, Osvaldo Marasco. En Merlo, eh, Eduardo Varela. Y en Moreno. En Moreno está eh, Ramón Vera. 3 de febrero, la última de prueba. 3 de febrero, Gabriel Muñoz. Bien. Confirmado. Entonces, eh, hasta ahora, 23 de los 24 municipios que componen la primera sección electoral ya tienen sus principales referentes de la fuerza que lidera Javier Milei a nivel nacional eh, y bueno, y el resto de las personas que hemos ido nombrando a lo largo de esta noche aquí a nivel provincial en la sección y en los municipios. Pausa y enseguida retomamos. Beñala UM. abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a beñalaweme.unimorón.edu.ar y e animate a vivir tu mejor experiencia. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. El circuito de los medicamentos es toda una cadena de abastecimiento que asegura sobre todo la procedencia y la conservación del medicamento durante todo ese circuito. Se importan las materias primas, se elabora en un laboratorio, el laboratorio va a lo que se llaman distribuidoras, las distribuidoras van a las droguerías, que son como las minoristas que distribuyen, a las farmacias. Y de la farmacia va al paciente. Adquirir tus medicamentos en la farmacia. El 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. Días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos Bueno, eh, regresamos de la pausa. Gracias a todos los que están del otro lado, zona norte, zona o sur. Qué lindo y qué contento nos pone, ¿sí? este, leer mensajes de vecinos y vecinas, de zonas donde generalmente, eh, si bien esta señal llega, eh, no, no abordamos temas lamentablemente ligados a, a estos municipios, pero que ven el programa, y en este caso ligado a Javier Milei. Bueno, puedo asegurar que la gran mayoría de los mensajes. Después lo voy a ir eh, junto a la producción eh, con, con, con mayor detalle, pero la mayoría en apoyo a mi ley. Esto está hablando. Eh, bueno, a las acá hay críticas también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, hay, hay de todo, hay de todo, hay de todo. ¿Sí? Bueno, gracias por estar y por supuesto le vamos a pasar los mensajes eh, correspondientes, los que están personalizados a los dirigentes que nos acaban de dejar de, aquí en nuestros estudios. Sandra Ray, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, bueno, Adrián? mujer de Ituzaingó, volviste al gabinete oh. municipal convocada por el intendente Descalzo, de flamante secretaria de innovación tecnológica transparencia y asuntos estratégicos sí. ah, le pusieron ¿viste que de título todo ahí. Que tiene. bueno felicitaciones Sandra Gracias. Bienvenida nuevamente a la función pública la extrañabas me vino bien un poco el descanso pero uh -huh. sí uno está, te gusta a, a mí me gusta me gusta la gestión incluso uh -huh. estuve en el consejo liberante casi cuatro tres años estuve sí. pero bueno la gestión encima me tocó pandemia en el consejo liberante entonces claro eh, la verdad que a mí lo que me gusta es gestionar y lograr cosas poco mucho pero que haya cambios, no lo que uno cree que está bien o está mal, pero tratar de siempre sumar. Bueno, asumís en el mes de mayo, asumiste en el mes de mayo, eh, y hoy la meta es corta, no porque digamos uno tiene que proyectar al 10 de diciembre, que puede pasar en una elección, uno no lo sabe, seguramente la expectativa que tiene Descalzo y todo su equipo es eh, obtener un nuevo triunfo en Itusengó y seguir trabajando eh, en el municipio, pero. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos te, te has trazado para, para esta área, para el, para el área en estos próximos meses? Mira, primero es un desafío, todo hoy lo está atravesando la innovación, la tecnología, creo que Itusango avanzó un montón, pero ahora tenemos que innovar para adentro y para afuera del uh -huh. municipio, tratar de también todo lo que es lo que se llama la modernización del Estado, la transparencia, poder mostrar todo lo que uno hace. Pero sobre todo, a ver en qué áreas podemos llegar a la población con lo que está pidiendo. ¿no? Esto de eh, Ituzangó es un lugar que se ha transformado con lo, la última llegada de los edificios, con sí. todo lo que es parque en el lugar. O sea, la verdad que la matriz de nuestro distrito fue cambiando en los últimos Exactamente. años. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que estar a la altura de la circunstancia, del avance, de lo que viene que lo que viene es eso, la tecnología y la innovación que tenés que ir introduciendo desde en la parte de salud con una historia clínica, con una receta digitalizada. Cuando nos tuvimos la pandemia, si no hubiéramos tenido esa necesidad urgente de digitalizar y de manejarnos por las redes y de los Zoom, no sé qué hubiéramos hecho. Y sin embargo, como fue la necesidad, lo tuvimos que hacer. O sea, esto es, yo digo, eh, los cambios... Eh, son difíciles para todo el mundo. Cuando vos te dices tenés que cambiar esto y tenés que cambiar tu proceso, sí. lo uh -huh. primero que sí, no, esto no, porque yo no lo sé hacer. Ahora, una vez que tenés la necesidad y la urgencia, lo haces. Entonces el municipio está necesitando, como muchos municipios de, de, de la provincia de Buenos Aires, ir innovando y mejorando. Así que es un, es un nuevo desafío. Y después de asuntos estratégicos voy a tratar temas que quizás otras áreas no tocan y que son necesarias. Bien. Así que eh, es eh, te vas a munir de, digamos, de las universidades de, de, que están eh, siendo parte del nuevo centro universitario, de los estudiantes, de los profesores y de otras que no son parte del centro pero que son también integrantes de, de la región. Exactamente. La universidad, la llegada a la universidad de Tusangor realmente es un logro significativo. Primero porque le da de calidad de vida al vecino que no tiene que viajar y puede estudiar. Pero por el otro lado nos aporta esto, nos aporta conocimiento. Una de las carreras es la carrera de software justamente, sí. que es parte de nuestro equipo que también está ahí. Entonces, bueno, es trabajar con ellos. Eh, y, y ver cómo de alguna manera podemos, ya te digo, cambiar, innovar, modernizar, tanto para dentro del municipio como para afuera. Se viene un largo debate también, ¿no? Este, pero bueno, en, en el mundo en realidad ya está instalado. Eh, nos pasa aquí, en cada uno de los lugares de trabajo. Cuando avanza la tecnología, en muchos casos, no necesariamente, pero en muchos casos, tiene que ver a veces con el desempleo, con aquellos trabajadores que cumplen determinada función y que no son reemplazados. No pasa siempre, esto hay que decirlo también acá bueno lo podemos percibir en esta casa en esta pero digamos damos fe también que mucha de del de persona que por ejemplo detrás de cada cámara robótica hasta hace unos años había un, un, camarógrafo, un camarógrafo, un cameraman. Hoy cumple otra función, ¿no? Exacto. Y está bueno. No todas las empresas lo hacen en el mundo, pero digo es un debate que se viene. Mira, es darlo. como eh, primero que hay que atravesarlo, porque no puede otros países. Estamos lejos muchas veces de la innovación y la tecnología que sí. tienen otros países. Si queremos ser competitivos, tenemos que ir por ahí. Uh -huh. Sí, primero. Después hay carreras como software que generan un montón de trabajo El otro día justamente estaba escuchando la ciudad de Tandil. Han hecho como un Silicon Valley van y los jóvenes universitarios van a vivir a otra zona con mejor calidad de vida que se vive a un ritmo distinto y tienen un buen empleo son casi todos profesionales eh, el ingreso por exportaciones en la Argentina son el cuarto ingreso es todas las empresas de software que estamos vendiendo al exterior entonces y está muchísimo eh, los jóvenes argentinos muchísimos están yendo a trabajar uh -huh. al exterior con la tecnología. Entonces, bueno, es algo más. Es más no, yo no lo veo como menos trabajo. Lo que pasa es que hay que estudiar y hay que capacitarse. Bueno, eh, ahí tenés a los amigos de la empresa AdOx que trabajan sí, también bueno, en innovación también. tecnológica permanentemente y cada, eh, cada día, cada mes sí. o cada semana. Tú que este, yo inicié superan... todo lo que hice, lo inicié primero con Javier. Exactamente. Con una, este, un gran emprendedor, primera. un gran empresario nacional que, bueno. Como tantos otros pudiendo haber elegido o estando en estos momentos disfrutando en otras sí, latitudes, no puedes, sigue apostando, sigue apostando al, país. al país. Bueno, a tenerlo en cuenta y a seguir trabajando entonces con, con este tipo de empresas. Eh, bueno, también está la política, es un año electoral. Eh, vos sos titular de un partido vecinal Decía, de Ituzaingó positivo, te presentaste a elecciones exacto. en las pasadas, en, digamos, la, las del 2000, eh, 2019. 2019, exactamente. Eh, es una fuerza reconocida en el. En en el distrito, eh, hoy forma parte, digamos, de, de, fue incluida, este, siendo parte a través de Introducción en el Gabinete, de, de, de este frente de todos. Exacto, nosotros, eh, o sea, somos un grupo, un equipo, que parte de ellos me van a acompañar, que están también que vienen de la Fundación Realizar, y, y bueno, estamos dando en una secretaría lo que es ese grupo de vecinos que queremos siempre lo mejor para el Vos sabés que yo trabajo eh, muchísimos años en las instituciones, lo sigo haciendo. Uh -huh. Eh, de hecho soy vicepresidenta en varias instituciones de Ituzangó, fui presidente y demás. Después, Además sos titular de la cejera en Ituzangó y, e integrante de, de la misma institución a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional estoy en la mesa nacional de cejera, que mañana justamente la ronda de negocios en Ituzangó vamos a ah, tener. Bien. Vamos ¿Dónde a, se va a desarrollar? En Palacio Leloar, como la solíamos bien. hacer tantos años, que la verdad era la, la ronda de negocios más grande de la provincia, fue una de las primeras. Bueno, uh -huh. después de la pandemia, ahora vuelve. Y bueno, mañana también vamos a estar ahí. Eh, consejera y Ituzango y también con todos los conocidos. ¿no? Porque, y oh, te pregunto y te voy a poner un aprieto, todos. seguramente, porque digo es un año electoral, faltan siete semanas para que se definan las listas, ¿sí? los cierres de listas. Uh -huh. Y a nivel nacional, hoy por hoy se habla de dos posibles candidatos que compitan en las PASO Uno quiere sí o sí que haya paso, que es Daniel Scioli, uh -huh. eh, y otro que quiere ser el candidato que emerja como el, el candidato de la unidad, Sergio Massa. Se habla de una tercera posibilidad, Grabois, y quizás algún, el Chivo Rossi, algún otro más. Capaz que eso se, se reduce a, a dos posibilidades. Pero digo, vos pues estás cercana, o siempre acompañaste al menos la figura de Cioli y el discurso de Cioli, las ideas de Cioli. Y siempre lo acompañamos porque busca justamente el desarrollo y que el país salga a través del desarrollo uh -huh. productivo. Entonces, y bueno, y tuvimos mucha afinidad consejera, entonces siempre lo, lo, lo hemos acompañado. La verdad que la gestión que ahora está haciendo en Brasil es muy buena. Nosotros, por ejemplo, desde Cejera desarrollamos las comercializadoras, entonces todos los que quieran exportar a Brasil, se les abrió el mercado para que lo puedan hacer sí. a través... O sea, está haciendo un trabajo interesante, tiene experiencia, estuvo en todos los puestos, la uh -huh. verdad que, bueno, es un tipo moderado, creo que, que es un buen candidato. Massa también es un buen candidato. ¿eh? Yo no, Pero vamos a ver qué emerge después de todo esto. ¿Y para Intuicionado quién es un buen candidato del frente de todos? Hay muchos. Porque lo que pasa bueno, pero, es que hay hay muchos, un intendente, pero hay que, un intendente sí. que hace muchos años que está, que gobierna, que gobierna bien, que yo quise ser una interna y después salí del gabinete uh -huh. y por eso me hice mi partido político. Yo no tengo nada contra él. En su momento quise la interna porque yo quería ser, sí, sí. Y entonces han pasado varias generaciones que quisieron ser intendente esta uh -huh. es la realidad, Alberto es un, un buen intendente, lo ves con ganas de seguir lo escuchas con y, ganas y, de y seguir él siempre tiene ganas de seguir, uh -huh. ahora es una decisión personal ¿no? uh -huh. Sandra, muchísimas gracias por no, estar con nosotros éxito en esta etapa ¿eh? una, una eh, nueva etapa, de... un desafío y esperemos pronto resultados, mucha oh, suerte, siempre. gracias bueno, nos vamos a lo que pasó hace muy pocas horas en Parque El Eluar, partido de Ituzaingó, Fuimos invitados, agradecemos por supuesto a los organizadores. Compartimos las imágenes, señor director. Eh, bueno, de lo que fue, reitero, en el. La noche del pasado sábado, el fin de semana, una noche espectacular, hermosas mujeres, y para las mujeres también escuché la opinión y el suspiro, fundamentalmente, con los modelos que allí se hicieron presentes en la pasarela de Parque Leluard del emprendimiento Thais, eh, sobre la avenida Martín Fierro. Eh, bueno, esta es una de las modelos de moda que me van a soplar, por supuesto, de la producción. Eh, Camila Holmes, sí, ahí está, la ex de The Pulse. De Rodrigo de Pol, el jugador de fútbol. Gracias, gracias. Bueno, ahí la vemos a, a Jujuy. Este, todas chicas, la verdad, con, con, con un brillo particular. Que, bueno, este, levantaron la noche y le pusieron mucho glamour a, a la noche de Parque del Bar, de Chusengó, Muchísimos empresarios, eh, vecinos y vecinas de, de la región que se hicieron presentes. Grandes marcas eh, de, de, de la moda en el país. Ahí vamos, bueno a Mario que es un, es un pingazo bárbaro, muy simpático eh, bueno yo espero que la producción me siga tirando centro de los apellidos Mario García ahí está, muy bien, gracias Mariela Bianco, del otro lado siempre muy atenta agradecemos por supuesto a los eh, organizadores de Go Fashion eh, a, a Luciano, a Sebastián eh, por la invitación y la verdad que este tipo de eventos eh, elevan y, eh, y ponen a, a la región oeste en lo más alto, la verdad que nos Ahí lo vemos a Benito Fernández, a, bueno, al resto de las modelos que integran eh, su staff, a Soledad Solaro, este, bueno, el resto de las modelos que, bueno, este, han desfilado en la noche de Parque del Bar el pasado sábado, un evento espectacular, con más de 600 invitados. Eh, estalló sí, el, el emprendimiento, los restaurantes que están así ubicados trabajaron a full y la verdad que... Nos ponen muy contentos de este tipo de eventos. A todos, a todos los organizadores eh, el reconocimiento de esta producción y por supuesto el agradecimiento por la invitación. Pausa y se retomamos. a los talleres culturales, deportivos y de oficios que ofrece la Universidad Nacional de Urlinga. Más de 40 propuestas abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Entre ellas fútbol, tenis, arbitraje, taller de producción de radio, teatro, danza, muralismo y mucho más. Te esperamos. Metropol Compañía Argentina de Seguros, Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé-Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, AEDO. Siempre soñé con estudiar una carrera universitaria en el lugar donde vivo, cerca de mi trabajo, de mis afectos, de mi barrio. Hoy, después de mucho esfuerzo, este sueño lo cumplimos juntos. Estamos construyendo el Centro Regional Universitario para que la FACU no te quede tan lejos y tu título esté cada día más cerca. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito y 1500. Morón. Teléfono 4-627-6853. Regresamos de la pausa. Bueno, lo hemos adelantado en la promoción del programa de esta noche. Nos vamos a ocupar de la venta ilegal de mascotas que se da en la región oeste. Se dio por muchísimo tiempo en la zona, en el partido de Moreno, con la anuencia y la complicidad de las autoridades municipales. Eh, de, los, distinta, de, de las distintas gestiones que han pasado ¿sí? en los últimos años. La actual, la de Mariel Fernández, bueno, durante varios años miró para otro lado y a partir del reclamo de esta señora o señorita que me acompaña, eh, bueno, eh, no les quedó otra, a partir del gran escándalo que se armó allí, de la difusión que tomó eh, sí. bueno, la, la causa que lleva adelante. Florencia Di Mateo junto a un grupo de personas que también eh, pelean por lo mismo. Y, y digo, pelean no desde el, lo físico o, o el insulto, sino por defender una causa que consideran muy, pero muy justa, que es no al maltrato animal. Buenas noches, Florencia, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Buenas noches, gracias a vos. Bueno, ¿qué representan para vos los animales? Todo lo que está bien en el mundo. Son mm. grandes maestros espirituales, son compañeros, son hermanos y merecen el mismo respeto que los seres humanos. Así que para mí hay que trabajar por los derechos, hay que incluir los derechos en el área de la educación para que justamente podamos hacer un futuro, una sociedad más eh, respetuosa con ellos y que encamine eh, hacia la paz. Eh, obviamente me vieron en el video, no muy pacífica que digamos, pero bueno, frente a la injusticia, de no solo sería el maltrato animal, sino la explotación animal en todo sentido, eh, ahí es cuando yo, no es que no lo pueda manejar, sí puedo, pero no quiero, porque si los que deberían eh, tomar medidas, sancionar a mm. los que hacen las cosas mal, no lo hacen, bueno, comprendo yo que alguien lo tiene que hacer. No voy a ir a golpear a nadie, pero sí lucharé por sus derechos y seré su voz, al igual que otros activistas veganos que somos todos, y que, bueno, vamos a hacerlo hasta que sea necesario. Florencia habló de un video, hizo referencia a lo que pasó hace algunas semanas en el municipio de Moreno, que terminó también con la agresión a, hacia Florencia, ¿sí? por parte de algunos integrantes de una feria eh, que bueno, eh, no está autorizada, que venden animales, mascotas, perros, gatos, otro tipo de, de, de animales. ...que seguramente alguno de ustedes ha ido, sí, a adquirirlos, a comprar o averiguar. ¿eh? No está bien eso, no está bueno. Eh, compartimos lo que pasaba eh, hace algunas semanas en Moreno. ¡Qué bebé. ¡Qué cara de enfermita que tiene! Esto debería estar, pero prohibido. El calor que hace. No, 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 gracias. Estoy muy preocupada por el calor que hace y la instancia, la calidad de vida que tienen adentro de una jaula. Eso. No. Las casas, los adoptantes que busco yo, de lujo con aire acondicionado, mimito ah, bueno, veterinario. No, el aire es lo de menos. Mira, mira lo que está vomitando acá el perro. Mira, Ramón. Mira qué le dieron pobrecito ojalá que esté prohibido pronto todo esto que no se dedican a otra cosa laburen laburen en vez de explotar a los animales forros yo laburo forro váyanse a laburar de verdad y dejen de explotar a los animales y ponen una jaulita ya sufriendo quiero mostrar la explotación animal lo que son cómplices de la explotación animal Forros todos, soretes desalmados, cierren esto urgente, que tiene que estar prohibido, prohibido cuanto antes, basta explotación animal, la gente viene a comprar animales todavía, 2023, no lo puedo creer. Bueno, esto pasaba en Moreno, eh, sobre la colectora de la autopista del oeste, de la, del lado norte. Eh, ...casi en la intersección entre Camino de Buen Aire y Puente Ñeco. ¿sí? Es una feria que funciona hace muchísimos años, reitero, con la anuencia... ...la complicidad de las autoridades municipales, las actuales y las anteriores... ...y las anteriores. Allí no solo la venta de mascotas de manera ilegal, sin ningún tipo de control... ...con el maltrato que, que acabamos de ver y que bueno hay muchísimo material... ...para mostrar y comprobar lo que estamos diciendo, sino también... ...bueno, venta de alimentos sin control, venta de un montón de cosas así este que bueno no vamos a poner detalles porque no es el enfoque de la nota de esta noche simplemente es resaltar el trabajo que lleva adelante Florencia te veía mientras veía compartíamos con, con los televidentes el, el video, y no es la primera vez que lo ves pero te quiebra sí, sí igual me quiebra todo lo que tenga que ver con la explotación animal haber estado ahí en vivo y en directo tratando de salvarlos y no haber podido lograr más que los corran del lugar me duele, por supuesto me duele porque no es que voy y lo soluciono. Y la realidad es que es muy triste porque si bien cerraron momentáneamente la feria, no hicieron un allanamiento, no se retiraron los animales, no hubo sanciones, no hubo ninguna pena que haga, arme algo a nivel, digamos, legal como corresponde. Uh -huh. Entonces que pongan en la página del municipio de Moreno, Victoria, cerramos, ¿entendés? No, no es una solución. Es como que me digas. Pongo un título, pero después detrás claro. de todo eso sigue siendo el mismo infierno para uh -huh. los animales. Eso es lo que me duele. Sé que siguen siendo explotados, maltratados y comercializados en otro sector, al costado de otro camino. Bueno, fueron corridos y, como dice Florencia, esa feria hoy ya no funciona. Así reitero la de la colectora, al menos con la venta de, de animales. Eh, y al poquito tiempo se trasladaron sobre la vera a la vera del camino de la ribera en el partido de Merlo, ¿Sí? este, o sea que la misma venta se trasladó allí, exacto, este, duró poquito porque ahora parece ser que las autoridades municipales tomaron carta en el asunto sí, a partir de, pero gracias a los medios, gracias sí. a, a ustedes que nos dan un espacio porque si no somos los locos veganos activistas haciendo lío cuando en realidad lo que estamos haciendo es buscar justicia, o sea que respeten sus derechos y no, no no corresponde, no corresponde bajo ningún punto de vista que esto continúe. Y por otro lado, sabemos que dentro de esa feria no solo venden animales en pésimas condiciones, es una mafia, con lo cual se sospecha, no lo digo yo. Que están todos entongados. Porque el día que me agredieron a mí, que fue de verdad muy violenta la situación, eh, llamamos a la policía y no venía. De hecho, Ajá. hay un par de videos donde cuando viene la policía me quieren llevar a mí. ¿A vos detenida? Claro, yo fui la damnificada. A mí me tiraron al piso, me pegaron patadas, me robaron el DNI, eh, la tarjeta de débito, me arrebataron el celular, que por suerte había un amigo mío que, como es grande y fuerte, lo pudo eh, recuperar. Sí. Querían que yo les pida perdón y elimine el video para que no lo hagamos circular. Ajá. Y bajo ningún punto de vista lo iba a hacer, porque justamente es material que si no se visibiliza nadie nos cree. Uh -huh. Y lo importante de todo esto... Es, eh, no, florcita lleva la causa. No, lo importante es que la gente se dé cuenta que son terriblemente violentos, que los animales están en pésimas condiciones y que por favor dejen de comprar animales, porque esa es la única solución. Si los que tienen que tomar medidas no las toman, bueno, que la gente que va a comprar tome conciencia y que no sea parte del infierno que viven estos pobres animalitos a causa de ese comercio tan cruel. Una demostración del amor que Florencia le tiene a los animales. Eh, bueno, hasta hace algunas semanas llevábamos la cuenta, 27 animales rescatados en tu casa. ¿Han subido? ¿Esa cifra ha subido? ¿Se mantiene o ha bajado? Eh, estoy en plan no aumentar la cantidad, estoy concretando un montón de opciones. Por suerte, yo siempre era de dar en opción y a medida que doy uno, meto cinco. Entonces siempre <laughs> era más alto. Sí. Pero esta vez, bueno, estoy, como justamente estoy activando por los derechos de los animales en otros aspectos, necesito también tener más tiempo libre. Y si yo meto más animales en casa, la calidad de vida que le puedo brindar a cada uno justamente es la que no quiero, porque no quiero que les falte nada, quiero que estén de lujo y mi tiempo yo trabajo, no es que solo cuido animales que me encantaría, pero tengo un trabajo que amo y también lo tengo que cuidar, entonces estoy muchas horas fuera de la casa y no puedo eh, darles poco tiempo. Claro. Entonces, voy vengo a la veterinaria, por suerte se están concretando un montón de adopciones, así que está buenísimo eso y en el campo tenemos más animales, o sea, esos 27 están en casa de Ramos Mejía. Pero hay otro grupo de otros animales también. Me informa la producción que ahí, ahí lo vemos. En pantalla, vemos. tu Instagram para que los televidentes se puedan comunicar con vos. Genial. Además de seguirte, bueno, comunicarte, ¿no? Sí. Este, comunicarse. Sí. Este, y bueno, aquellos que quieran. Eh, hacer alguna gestión para la adopción responsable, así se denomina. Sí, totalmente, uh -huh. adopción responsable, siempre de manera responsable. Y bueno, a veces eh, quizás yo en esto digo, bueno, no estoy rescatando porque mucha gente me llama para pedir ayuda, que mi vecino maltrata, que mi amigo se muda y no lo puede tener. Ok, yo en este momento no puedo sumar más animales, lo quiero aclarar porque me llama mucha 27 gente... Solo en la casa, sí. Solo en casa. Pero en total son más de 60 uh -huh. que están a mi cuidado y los gastos, la atención veterinaria, el tiempo es un montón. Entonces yo lo que ofrezco... Es ayudar con difusión. Bien. Hacemos tipo red y eso sí podemos. Por supuesto, los medios nuestros están a disposición también para colaborar gracias. y seguir difundiendo esta noble causa. Muchas gracias. Gracias, Florencia, por estar con nosotros. Gracias eh. a vos. Bueno, no a la compra de eh, mascotas, eh, ni gato, ni perro, ningún tipo de animal en la vía pública. Sí, este, a la adopción responsable. <laughs> gracias. Pausa de siete días y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.